Bienvenidos sean todos al tercer episodio de mi serie de Untold Stories 6 Horrify. Y bueno, gente, estamos por acá en la base. No cambiamos demasiado del anterior episodio. Así que bueno, quedamos en que nos íbamos a meter a las minas de allá abajo. Así que bueno, supongo que es lo que debemos hacer, ¿no? Vamos a con un zombie, vamos a empezar ya así a la acción inmediata. Vamos, zombie. Te estoy esperando. Muy bien. A ver, quiero ver una cosa en el cofre. Porque si no me equivoco, dejé algo de carbón y madera. Y me gustaría llevármelo porque básicamente son cosas que necesito. Voy a llevarme palitos. Voy a llevarme el carbón. Voy a descraftear los bloques. Perfecto. Y también vamos a ir a picar carbón. Así que me voy a llevar la eficiencia 2. Sí. Lo voy a llevar, sí. Y me voy a cambiar la espada sim. Y necesito algo más, creo. Debería llevarme la madera. Me voy a llevar madera. Sí, me voy a llevar esto así. Si necesito hacerme más antorchas, tener ahí ya disponible los 16. Perfecto. Me voy a dejar las antorchas por acá. Y tenemos algo más que llevar. Bloques tengo. Tengo todo. Sí, básicamente. Ahora me voy a llevar una o dos sopitas. Y me llevo esta. Bien, bueno, vamos a ir allá. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Tenemos acá qué dimensión es? Ah, es dimensión de Void. Ok, entonces acá no se puede poner nada. Pero ya, estando acá, sí que se pueden poner cositas, ¿verdad? Yo supongo que sí. Bueno, adiós zombie. Viene un creeper. Adiós creeper. Que venga el zombie. Adiós zombie. Oye, ni había un esqueleto por ahí. Había uno de estos. Cabeza de. De hueso. O de algo así. Sí, cabeza de hueso. Ay, cabeza de hueso. Bueno. Voy a poner una antorchita por acá. Otra por acá. Otra por acá. Bien, ahí tengo espadas. Por si las necesito. Y bien, acá adentro hay un zombie, ¿no? De... Oh, una pluma. Y Rotten Flesh. Ok, vamos a iluminar un poquito por acá. Pim, pim, pim. Y bien, es justo acá donde tenemos que meternos. Tenemos que entrar a las cuevas estas. Claro, porque tengo dos opciones: ir por ahí arriba o ir por las cuevas. Adiós, creeper. Uy, uy, uy. No, no lo voy a meter con flechas, ¿no? No creo que sea lo mejor. Uy, se murió. Poner una antorcha por acá porque ya vemos que se exponían bichitos. Muy bien, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal toda esta zona? Vamos a agarrar carboncito. Yo por las dudas no voy a usar el pico para agarrar carbón aún. Porque normalmente los ETMs nos dan picos de fortuna, así que prefiero esperarme a conseguir uno de fortuna. Ah, picar eso ineficientemente sería. Básicamente. ¿Cómo puedo meterme para acá? Voy a agarrar esto, por cierto. Y vamos a poner acá unos bloquecitos. Perfecto. Y rápidamente vamos a agarrar por acá. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a iluminar el spawner. Muerta la araña. Y este spawner es de arañas, no de esqueletos, ok. Perfecto. Y el spawner de esqueletos, ¿dónde está? Porque tiene que haberlo.
Eso no se puede generar así como si nada. Sospechoso. Voy a agarrar esto así. Y vamos a comer. Vamos a comer una sopa. Que es mejor. Perfecto. Voy a agarrar los bloques. En vez de agarrar los ores de carbón. Porque claro, los bloques no los puedo duplicar. No me sirve nada usar fortuna en bloques, así que puedo agarrarlos y así ya tengo más carbón. ¿Sí? Así yo creo que le va bien. Voy a agarrar esto también. Lo voy a dejar así, pues si no me voy a ocupar inventario igualmente. Cuidado con esto. Este tipo de cosas así. No me gusta nada. Igual acá. Bueno, aunque ahí te puedes salvar bastante fácilmente, en realidad. Así que. Bien. ¿Por dónde se supone que debería seguir? Recordemos que. Uy, ahí hay un cofre. Recordemos que este es un mapa open world. Lo que significa que no hay realmente un camino determinado por dónde ir. Así que cualquier camino que tome está bien. ¿Habrá algo por acá? Ok, esta es una cueva de arriba. Que viene de arriba, básicamente. Bien. A ver, señor, señor. Bonehead. A comer una galleta. Otra más. Y otra más por ese medio corazón. Les juro que no sé de dónde vienen los Boneheads. Les juro que no lo sé. Bueno, vamos a ver. Por acá ya está más o menos controlada la zona. Así que supongo que debería ir por allá. Vamos a hacer eso. Hay lápiz. Lápiz lazuli. Interesante, ¿eh? Sospechoso también. Pero interesante. Ojo que no tenemos pico de piedra y eso no lo podemos picar sin tener pico de piedra. Creo que quería ahí. Esperen. ¿En serio? ¿Really? Ok, thanks. Thanks, render, thanks. Ok, bueno, interesante. 8 de piedra. Ok, gracias. vamos a bajar por acá. Habrá más piedra por acá, ¿no? Sí, acá hay. Que yo no me di cuenta. Soy un poquito tonto y no me di cuenta. A ver. Ok. Había 7 de piedra más. Tenemos un bloque de carbón. Y es lo único que hay en ese lugar. Este cofre no tiene nada. Vamos a ver así. Y bien. Entonces, solamente eso. Ahí arriba hay piedra. No sé si vi bien, pero creo que hay piedra ahí arriba también. Pero vamos a ir con un poquito con cuidado. Pero creo que hay piedra. Puede ser. Sí, hay piedra. Bueno, me parece bien. 18. Me parece bien. Por ahí arriba no hay nada. Y por acá tampoco parece haber. Allá hay una isla a la que creo que podemos acceder. Desde este punto. Sí, más o menos. Pero no sé si tendrá algo. Podría explorarla en algún otro momento. Bueno, vamos a agarrar esto y esto todavía no lo voy a agarrar porque no me voy a hacer las cosas de piedra todavía. Básicamente porque prefiero esperar a ver si me lo dan antes de yo hacérmelo. No creo que haya nada que me vaya a disparar, pero por las dudas voy a ir un poquito con cuidado. A ver, vamos a empujarlo así. Lo empujamos así también. Uy, 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 uy. ¿Cuántos mobs? De repente. Se van los lagazos de la 1.14. No ayudan en nada, eh. Voy a poner una antorcha por acá.
Y vamos a poner antorchitas por acá. Y por acá. Y por acá. Ojo. Ojo con la araña. Perfecto. Voy a romper al spawner ya. Y... Uy, uy. ¿Cómo está esta zona, eh? Es problemática. A ver si le puedo pegar a ese zombie. Uy. Adiós, zombie. Adiós. Bueno, vamos a ir al cofre de ahí abajo. Si es que me dan oportunidad. Ojo con esta grava que me puede joder la vida, ¿eh? Si Render tiene ganas de joderme la vida, lo puedo hacer con esa grava. No confío mucho en este cofre, ¿eh? Bueno, parece que no es nada. Fortuna 3, una pala de Fortuna 3. Para la grava, supongo. Vamos a hacer así. Y ya tenemos las antorchas, ok. Vamos a agarrar la grava así, con esta Fortuna 3. Básicamente me están dando flechas. Bueno. Not bad. Probablemente alguno de estos sea una trampa. Pero bueno, en algún momento tenemos que caer en alguna trampa. Así que voy con tranquilidad. Creo. What, 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 what. Ok. Uy, 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 ese creeper. Uy, 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 uy. Como ven, sí que son trampas. Ay, me asusté mucho, ¿eh? Me asusté muchísimo. Ay, quiero comer historia. Ay, render, 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 render. Amigo mío. Amigo mío. Y tiré toda la grava que... Tiré todo el flint. Bueno, yo me voy a ir. Me voy a ir de acá. Porque ya me dieron bastante. Bastantes cosas. Me gustaría matar a todos estos, ¿eh? Muy bien, maté al creeper. Maté a ese. Y podría intentar. Ahí está, perfecto. Mucho cuidado con esta zona que no me inspira nada de confianza. Por ahí abajo también hay más zona. Pero. Hola, zombie. ¿Qué tal, zombie? Zombie. Vamos a hacer. Perfecto. Ain't no fucking ninja. Apoy. Y esto por acá. Que es mío. Y esto también. Bueno. No es tan complicado como me esperaba. Por allá abajo probablemente habrá más cosas. Pero vamos a continuar mejor por la parte de arriba. Uy, se me rompió el pico. Qué buen momento para continuar por la parte de arriba. Es un gran momento para ir a buscar otro pico. O hacerme otro pico acá. Voy a hacer un pico de piedra. Y ya está. Podrían me dar la piedra suficiente. Y no tengo ganas de ir hasta el monumento y todo. Sonidos de cueva. Misterioso. Bien, vamos a subir por acá. Me como una galletita. Y vamos a ir por la parte de arriba. Que espero que hayan cosas interesantes. Entonces, quedamos en que por acá no había nada. Bueno, está en esta isla y puedo llegar hasta el bosque ese. Y supongo que es lo que debería de hacer. Pero por arriba, ¿dónde se llega? A ver, vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar. Zombie no me interesa, la verdad. Me da bastante igual.
Así que andate, por favor. Gracias. El creeper este lo mismo. Te digo lo mismo, creeper. Me das muy igual. Perfecto. Mientras no expone nada en el puente, yo estoy feliz. Por ahí hay un cartel y un Ender Chest. Supongo que esa será la zona, ¿no? Digo yo. Claro, como esto no está muy bien... muy bien seleccionado, ¿dónde tengo que ir? Por ahí arriba habrá algo. Me pregunto. No sé. Como no está muy bien seleccionado, ¿dónde, cuál es la siguiente zona a la que debería de ir? No sé. No lo sé. No, pues explotó. Bueno, vamos a ir a por acá. Ahí. Sí, por acá puedo hacer un puentecito rápido. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Antorcha y antorcha, perfecto. Y por acá tenemos un Ender Chest. Y un cartel. Esto parece polvo. Claro, es que estamos en el volcán. Beginner area, hard area, hard area y hard area. Ok. Área Mount Gloom. Creo que no debería meterme por acá. Creo que me voy a meter primero en otra zona. En una zona que sea más fácil. Más de... de mi nivel. Ahora mismo. En el mapa, ¿no? Claro, porque no me voy a meter a una zona de alto nivel. Si estoy en un bajo... o sea, bajo de nivel de recursos, quiero decir. Pero bueno, ¿cuántos zombies? A ver, pasen todos. Tranquilos, hay pluma para todos. ¿También querés? Bueno. Chao. Bien, voy a ir por abajo. Que me parece que es el... que es por donde tengo que ir. Aquí que salte la araña. Si sí puede ser. Adiós. A ver. Muy bien. Y ya casi me quedé sin bloques. Voy a romper este spawner así. Vamos a poner antorchitas. Y continuar por acá. El puente que me hice está ahí abajo. Un cerro suelto. Ok, la estrategia. Pero bueno. La estrategia, dije. Es hacer. Así. Que te vayas pesado. Listo. Ahora sí. Estamos tranquilos en nuestra zona. Y está bastante calmado el tema. Al final, no sé. El mapa me está gustando, pero... como que no encuentro mucho mucha dificultad en las zonas. Pero claro, no sé si debería pensar en eso si estuve en una sola zona. O sea... estuve en la zona del principio y... y bueno, estuve en esta zona de acá. Todavía no me... no exploré otros lados, así que... bueno. La aventura continúe. Que la aventura continúe y... ya veremos qué tal. Que... estaría bastante bonito que... el mapa estuviera genial. Que mejore mucho más. Más adelante, pero... bueno. Y esto es lo que... pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. A ver. Lagazo. Perfecto. Ojo. Cuidado, ¿qué es eso? ¿Un Vex?
Eso es un Vex. LOL. No me jodas que van a venir Vexes a por mí. Uy, uy, uy. Pero bueno, a ver, araña. Cálmese un poco, señora. Vamos a romper el spawner. ¿Es un solo spawner o hay más? A ver, ¿qué dice acá? Cadenas, chainmail boots. Oh, ok. Y nos dan bloques, que es lo que necesitaba también. Así que nos dan botas de... esto. Bueno. Interesante, vamos a pegarle acá con esto así. Adiós. Qué pesados que son los zombies acá en este mapa, ¿eh? Esto no será algo interesante. No, ¿verdad? No. Bueno, esto parece que es un área del principio. Voy a dejar todo esto. Eso no. Las cadenas también. Voy a dejar esto. Y eso no. Bueno, vamos a hacer así. Bien. Entramos a la zona Fallen Forest of Fairies, ¿ok? El bosque caído de hadas. O el bosque de las hadas caídas, como pueda ser, no sé. Estos nos interesan. Y nos dan madera desde el comienzo. Oh, ahí está. Se podría llamar un hada. Supongo. Pero bueno. Dios. Parece que tienen uno de vida. Pero... uf, 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 ese daño. Ese daño, amigo, ese daño. ¿Dónde había un cofre? Creo que había un cofre recién y no sé dónde era. Ahí está el cofre, ok. Me dispara un esqueleto. A ver. Señor Creep. Oh, shit. Ok. Antorchas de redstone y comida. Realmente es comida, claro. ¿Qué tiré? What? What? Tiré la pluma. Pero bueno. Si solamente tiré esto. Hay Minecraft, ¿eh? Hay Minecraft. Por favor. A ver, ese cofre. Ok, me dan bloques. Lo cual me parece 2 puntos. Genial. Bien. ¿Habrá algo arriba de los árboles? Podría jugar esta parte, este área, sobre los árboles. Lo vería interesante. Vamos a bajar un poquito los chunks. Que no veo que me termine de ir muy bien. Aquí hay dos creepers, allí hay arañas, hay un creeper más. A ver, vamos a venir por esta zona de acá. A ver, que los creepers son relativamente fáciles. Y más si uno tira al otro. Uy, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Por favor. Uy, 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 me rompí el puente. Rompemos. Cuidado. Uy. No sé dónde habrá spawneado este, ¿eh? Para. ¿Dónde spawneaste, y nos dan Netherworld? Me parece muy raro, la verdad. He jugado varios ETMs. Y me parece muy raro que me den Netherworld así en la segunda zona. Es como muy... no sé. Muy raro. Realmente. Ok. Bien, vamos a venir por acá. A esta segunda isla. Por allá veo algo. Ok, a ver, vamos a hacer así. Voy a empujar al creeper. Voy a empujar al zombie. El creeper otra vez. Pero con mucho cuidado. Voy a hacer así. Y voy a empujar al zombie. Y empujar al creeper. Y otra vez.
Fuera el zombie. Fuera el creeper. Voy con las vines, el creeper ahí. Bueno, a ver. Pensándolo bien. A ver, por favor. Yo no puedo subir estas vines. Uy. Yo no puedo subir estas vines así. Que en la 1.14 lo cambiaron. Y... ¡oh! Tenemos un creeper por acá. Habrá un spawner de creepers. Puede ser. No parece. Ahí nos dan madera. También hay slimes. Yo soy de la opinión de pensar que acá arriba tiene que haber... A ver, vamos a hacer acá. Así y así, perfecto. Tiene que haber algún cofre por acá arriba, ¿eh? No me creo que no haya nada. A ver, vamos a subir por acá. Voy a poner una antorchita por ahí para saber que estuve. Digo, creeper, que te vaya bien. Uy, por acá. Y por acá. Ok. Y por acá arriba parece que no hay nada tampoco. Bueno. Y ahí. Que no sé. Por allá hay luz. Por ahí hay luz. Así que si voy por acá. Oh, ok. Por ahí hay luz. Ahí hay otro spawner de... Oh, lo maté. Bastante nice. ¿Por dónde podría subir? Puedo venir por acá. Hacer un puentecito así. Y por acá ya estaría en el lugar donde hay luz. Pero claro, ¿por qué hay luz acá? No lo sé. Porque sí, supongo. No sé. Ok, ahí está el spawner este que les digo. Así que si pudiera bajar... Estas vines, ¿por dónde están? Ok, así. Y el hada, entre comillas, se da ahí. Intentar matarla. Uy. Bueno. Prefiero romper... Uy. No, que no venga, que no venga, que no venga. ¿En serio? La maté, perfecto. Vamos a romper el spawner. Bien, a ver. Creeper, por favor. Muchas gracias por explotar. Espera. Y... nos dan... armadura. Armadura de cuero. A ver, amigo. Armadura de cuero, nos dan madera. Panes, bloques. Y esta armadura, ¿qué quieren que les diga? Me la voy a poner... ya mismo. Al menos estas tres partes. Y el resto lo voy a dejar por ahí. Bien, entonces... tenemos allá un... un hada. Bueno, hada. Yo le voy a llamar hadas porque es el lore que tiene el juego, ¿no? El juego no, el mapa. Pero... realmente son vexes. Claro. Bien, por allá parece ser que está el... el ojo. Casi lo llamo lana. La costumbre. Así que supongo que voy a ir por allá. Pues por acá no veo nada. Nada interesante para explorar. Por allá tenemos las... los honguitos esos. Por ahí también. Bueno, en todas las islas básicamente hay. Uy. Uy, 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 uy. Custodiado... custodiado está el ojo por... por dos hadas. Está bastante bien el efecto que le hicieron. Muy bien. Maté los dos. Vamos a hacer así. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Esperando que no se spawneen más. Y si se spawnean más, me voy corriendo.
Como un loco. Se van a exponer más, ¿verdad? Sí, se van a exponer más y yo lo sé. Todos lo sabemos. A ver, vamos a esperar que se spawnen. Tengo 20 flechas, así que no debería ser un problema matarlos. Una antorcha por ahí. Ahí está. Uy. Está muerto. Perfecto, vamos a poner una antorcha por acá. Bien, y vamos a romperlo. Perfecto. Voy a poner eso ahí. Ok, vamos a ver qué hay en el cofre. Oh, una espada de piedra. Boulder Blade. Que tiene Sharpness 2, Looting 2, Sweeping Edge 2. Y la Glowstone. Supongo yo que debe ser para mejorar las flechas a flechas de glowing. Es decir, duplicarlas. Supongo. Eso es el uso que les puedo dar. Y viendo que las. Que esto nos da. Que tengo que matar a estos con flechas. Bueno, no tengo que, pero. Es la mejor opción para matarlos. Ahora hay otro cofre, seguramente. Pero claro, acá está la lana, supongo. Voy a ir a la lana y después vamos a ir viendo el loot que hay. Vamos a hacer así. Supongo que si me caigo por allá no pasará nada. Pero claro, si me caigo, no sé yo si me voy a sobrevivir. Porque sabiendo que no tengo Feather Falling ni nada. Cuidado. Uy, ese amiguito. Cuidado. Cuidado. ¿Se mató? Sí, se mató. Me parece perfecto que se lo ha matado. Así. Vamos a una escalerita. Ok, ya tenemos un slime. Ojo, que estoy escuchando muchas cosas por acá al lado. Ok, el slime viene por mí. El slime viene por mí. Un creeper. Acá hay otro más. Empujamos con la esto. Que se va a exponer otro. Vamos a romper el spawner rápidamente. ¡No! No, que lo rompa él. What? ¿Por qué aquí hay barrier blocks? ¿Por qué hay barrier blocks? What? ¿Por qué no me dejan entrar al árbol este? Rompemos este spawner. Uy, ahí hay otro. Veo que se viene por mí, ¿eh? Muertísimo. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir ahí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Son barrier blocks, no me dejan pasar. Supongo que tendría que hacer un hueco por acá o ir por abajo, supongo. Pero claro, no me gusta mucho la idea de eso. Oh, me dan cuero los zombies. Y estos nos dan, me dan TNT. What? Es con looting que me dan TNT, pero. Oh, Feather Falling 3. Botas de Feather Falling 3. Por acá, habrá una forma de entrar. Por allá hay otro. Voy a comer pan mejor. What? Hay un spawner de ghasts. Bien. No voy a poner ninguna antorcha por acá. Y me voy a ir rápidamente. Me voy a quedar por acá. Voy a hacer acá un hueco así. Y me voy a quedar acá. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este tercer episodio de Untold Stories 6. Y bueno, me voy a quedar por acá un momento. Porque, bueno, me excedí un poquito el episodio.
Llevamos 35 minutos de grabación y no me gusta nada esto, así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio de un Toy Story 6 Horrify. Y bueno, nos vemos en el siguiente, en el que estaremos por acá mirando a ver qué tal la cosa con estas hadas y cómo podremos ingresar acá.